8:21 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo, reposo y seguridad para siempre. Cuando hay paz, hay tranquilidad y hay reposo y seguridad. A propósito de eso, saludar que el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano decidieron juntarse en Mao, a propósito, ¿verdad?, de esta huelga que había de los hospitales, sobre todo del interior, para juntos buscar las salidas para esta situación de los hospitales, sobre todo del interior. Fue una huelga que llamó mucho la atención, porque era una huelga nacional por unos hospitales regionales, como que no tenía lógica la huelga, pero bueno, se dio. Y entonces la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, que fue dirigente y hizo una de las huelgas más grandes que ha habido en la historia de del Colegio Médico, que antes se llamaba Asociación Médica, vio que lo correcto era no empezar a tener un intercambio de problemas con el Colegio Médico, sino encontrar solución, buscar la salida. Asumió el problema ella, sí. No se limitó a mandar a Alvarado. No, que él, exacto, ella misma, vaya, ellos dos se van a reunir hoy a las 10 de la mañana en Mao. La tierra de Helen. Es una buena acción, yo creo que muestra una inteligencia en el manejo de los problemas por parte de los funcionarios. Ojalá que esto sea, digamos, una especie de orientación para cada funcionario que tenga un conflicto, que tenga un problema, en vez de empezar a crear tirantes con quienes lo tienen, que negocie, que hable, que converse y que juntos los que protestan y los responsables traten de encontrar soluciones a cada una de esas situaciones. Y por otro lado, me parece interesante esta propuesta que hace el Poder Ejecutivo para modificar la ley que creó el 911. O sea, este año de experiencia ha dado algunos elementos importantes. Sobre todo, oigan esto, qué importante. Me acordé también de José Laluz cuando veía esto. ¿Cuál es la modificación que se va a hacer del 911 para aplicar las sanciones? Es decir, se vieron cuáles son los principales problemas que hay. No solamente las llamadas inoportunas, sino a veces hay llamadas y parecen emergencias reales, o hay gente que se burla después que se llegan, no solamente cuando llaman. O sea, a ver, hay una serie de cosas que no estaban contempladas porque no se había implementado el 911. Entonces, para evitar que esas situaciones se estén andando, entonces va a haber una modificación, una adaptación. Y algo más importante todavía. Oiga lo que pasaba. Las empresas prestadoras de servicio telefónico, cuando el 911 les pedía que desde el punto de vista de el satélite, ¿verdad?, reubicar a la gente, no daban el servicio, ponían muchísimas trabas. Entonces ahora, por ley, las empresas prestadoras de servicio van a tener, cuando el 911 llame, la geolocalización. Es decir, ustedes saben que cuando hay un teléfono que usted llama, inmediatamente ubican dónde está. Pues no estaban por el chip. Por eso es que yo quiero que a los presos le pongan chip. Exacto, o sea, ahora para cualquier emergencia inmediatamente va a ser ubicada el que la provocó o la situación que fuese o el responsable a través de esto, pero por ley, porque las prestadoras de servicios podían dar el servicio, pero no era obligatorio. Ahora va a ser obligatorio. Pero por autorización de jueces lo pueden dar, no había que buscar una ley para eso. No, porque el problema era, nada más había que buscar una autorización. Sí, pero entonces era un trámite mayor, ahora es obligatorio de una vez. Lo que se quiere es para darle agilidad, porque entonces había que buscar el juez, que el juez estableciera la decisión. Ahora hay que tener autoridad, porque tú no puedes hacer una ley para un procedimiento. Es un procedimentico. Bueno, pero tiene que tener autoridad y tú le tienes que decir a la telefónica, yo le dije a ustedes que geolocalizaran y que triangularan y punto. Pero bueno, tú no puedes estar haciendo una ley para cualquier disparatico, eso hay que hacerlo de manera administrativa. Está bien, pero en este caso, porque se supone que ya están operando dentro de un Estado. No, el Estado tiene prioridades, sí, 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 y sí. La seguridad es una de nuestras principales prioridades. Pero si tú le eso no se puede jugar. Ahora, si tú le das respaldo a él, porque mira lo que pasa. Si ella no lo hace, tú no la podías sancionar. Pero espérate, nosotros amamos mucho a la democracia. Pero perdón, José. Si ella no lo hacía, como lo hacían en algunos momentos, tú no podías poner ninguna sanción, porque la ley no establece sanción por eso. Es verdad, tú puedes poner la autoridad, pero tú tampoco puedes cerrarla porque está cometiendo una ilegalidad. Pero ahora, si violan la ley, tú puedes hacer cualquier cosa en contra de ellas. Yo creo que es correcto eso. Bueno. Además, sobre todo porque ahora el 911 va también a empezar a funcionar en Santiago, en Puerto Plata, en Jaina y en San Cristóbal en los próximos meses. Entonces, qué bueno que se vaya perfeccionando y cada vez más poniendo cada uno de los elementos que tienen que ver con eso. Miren, en el aspecto político, este acuerdo que se está planteando entre el PLD y el PRD, de cual, ¿verdad?, José Francisco Peñaguaba y Víctor Gómez Casanova, que me excuse Víctor, pero eso es lo que dice, ¿verdad?, todo el que está alrededor de este
movimiento han sido de los ideólogos, propiciadores e impulsores. Yo pienso que da como una nueva realidad política interesante. ¿Por qué? Hoy se va a aprobar, al parecer sin ningún problema, la ley para la convocatoria de la Asamblea Revisora, incluso no solamente los diputados del PRD, sino varios diputados del Partido Revolucionario Moderno también votarán, ya lo veremos, como dice Víctor. Y esto implicará la convocatoria el viernes, creo que se va a aprobar en segunda, ¿cómo se llama, Víctor? En la primera. O sea, la primera lectura. Primera lectura, y entonces el viernes, tengo la información de que probablemente el viernes en segunda lectura, para entonces convocar, inmediatamente sale lo que es el decreto que convoca a la Asamblea Revisora por parte del Poder Ejecutivo, y entonces en 15 días, estamos hablando de a mediados del mes de junio, tercera semana del mes de junio, ya se aprobará. La realidad de Danilo ser candidato presidencial, porque el PLD entonces ya resolvería, establecería el mecanismo para convertirlo ya oficialmente en candidato, le da una realidad especial a lo que tiene que ver con el proceso electoral. Porque Danilo, candidato de un partido como el PLD, unificado, a pesar de, ¿verdad?, las diferencias que hay, pero ya unificado por lo menos en ese aspecto, en el gobierno, una maquinaria electoral demasiado efectiva, con un conjunto de aliados importantes, evidencia que, por lo menos ahora, pueden pasar algunas cosas de aquí todavía a mayo, falta un año prácticamente para las elecciones, pero lo que evidencia es que las elecciones van a ser una especie, digamos, de referéndum en términos presidenciales para ratificar al presidente Medina como presidente de la República. Ahora, en el caso del proceso congresional y municipal, tiene otra visión más importante. ¿Por qué? Porque evidentemente, si el PLD no pacta con ninguno de los otros partidos y va como maquinaria solo, podría arrasar también en las elecciones congresionales y municipales. Por eso esa visión es correcta, de tratar de hacer un pacto, un acuerdo de unidad nacional, porque al PLD como PLD no le conviene tampoco tener el 95% del Congreso, el 95% de los diputados, el 95% de los regidores y el 100% del Poder Ejecutivo. Si hacen el pacto, lo va a tener. No, pero digo, yo quiero decir, al PLD solo como tal lo va a tener. No, porque no, pues lo va a tener junto con los aliados. Es decir, el pacto conveniente, ¿por qué? Porque según se dice, lo que se establece, que el pacto con el PRD va a ser para dejarle al PRD todo lo que tiene. El PRD tiene ahora mismo, ¿cuántos diputados que tiene el PRD, Víctor? 46. ¿Tiene 46? ¿Cuántos síndicos? Actualmente tiene 52. 52 síndicos, un paquete de regidores. Es decir, esa parte importante que tiene el PRD se quedaría. 44. Lo mismo que habría a los otros aliados, que otorgarle algunas facilidades en ese aspecto. Es decir, que el gobierno, a pesar de que el PRD tendría mayoría, sería determinante, sería una coalición para poder gobernar la nación con un criterio más amplio. Porque tampoco, reitero, al PLD no le conviene, a Danilo tampoco le conviene que todo esté de su lado. Porque eso hace daño. Y como decía Julio, sobre todo en los segundos gobiernos, en los gobiernos de reelección, los gobiernos de reelección son muy peligrosos, son buenos, pero son muy peligrosos. Aunque la consigna del presidente Medina ahora es que, como lo ha hecho bueno, él promete hacerlo mucho mejor. Y yo creo que sí, que lo va a hacer mucho mejor en el segundo gobierno. Mucho mejor. Pero todo depende también de las circunstancias. Entonces, hay un control del gobierno, hay un manejo bastante claro y preciso, sobre todo el presidente Medina sabe lo que está haciendo, sabe controlar a quienes están haciendo, sabe definir prioridades, sabe definir metas, sabe cómo avanzar hacia ellas, sabe a quién pone en cada sitio y cómo lo controla. Es decir, él sabe muy bien, si no pierde esta perspectiva, el segundo gobierno será mucho mejor, pero más si es participativo. Eury, una precisión que me hace un constitucionalista. Ajá. Es dentro de los 15 días, no es que hay un plazo de 15 días. Ah, es entre los 15 días. Dentro de los 15 días. O sea, que será entonces la semana que viene. ¿Tú quieres que te diga algo? Ajá. Que te diga algo. Puede ser el viernes. ¡Cambio fuera!